amigos y suscriptores del canal Rafa Vargas. Sean bienvenidos a otro nuevo video, ya que en este video seguiremos contando la leyenda número 14 que vendría siendo la Maltos. Pero antes de comenzar con el video, te estarán preguntando por qué estoy tan peinado y todo. Bueno, pues da la casualidad que hoy es mi cumpleaños, 6 de mayo del 2020, que el cual ahora cumplo 24 años, que el cual ya es muy... Bueno, como decía, estoy muy contento de tener 24 años y todo. Además, podría traer nuevo contenido para el canal, ya que estoy pensando en nuevas ideas. Así que, una vez que les haya dicho esto, comenzaremos con el video a continuación. La Maltos. La Maltos fue una bruja que vivió en San Luis Potosí, en la época de la colonia. La gente le temía porque sabían de su pacto con el diablo. Pero no solo por esto, sino también porque ella, en un papel de la Inquisición en San Luis, podía acusar a cualquiera de brujería, y esta persona era prendida de inmediato, sin derecho a un juicio. Una vez que la persona era apresada, la sometían a terribles castigos para que confesaran para sus culpas. En la mayoría de los casos, el preso no llegaba con vida al final de su juicio, pues moría en las mazmorras por la cantidad de castigo que recibía. La Maltos era la que también aplicaba la tortura, así que ya podrán imaginarse lo perversa que era esta mujer. De acuerdo a algunos testigos de la época, la Maltos podía hacer aparecer en el interior de su casa perros gigantes, lobos y hasta una carreta tirada por caballos diabólicos. Este carruaje del infierno era visto solo por las noches. La Maltos lo usaba para salir a pasear en él, y la gente, cuando lo veía pasar, solo se persignaba y decía: allá va la Maltos, la bruja. El carruaje cruzaba el centro de San Luis Potosí a toda velocidad, echando chispas. Sus fechorías no parecían tener fin, pues ella tenía de su parte a las autoridades y a los políticos, pues estos habían escuchado hablar de sus poderes y endemoniados actos que le temían. Preferían tenerla de amiga que de rival, pero esta impunidad terminó para la Maltos cuando se extralimitó y mató por medio de hechizo a dos personas con mucha influencia política y económica en San Luis. No hubo más remedio para que el acto inquisidor que dar la orden para que aprendieran y enviaran a la cárcel de la Ciudad de México. La policía llegó a la casa de la Maltos y entraron a capturarla. Ella estaba en su habitación y tranquilamente aceptó que la llevaran presa. Teniendo alguna represalia por parte de ella, las personas que participaron en su captura se disculparon, informándole que la orden no venían de ellos. La Maltos aceptó las disculpas y les prometió que no se vengaría. Ha llegado la hora de perder, dijo la Maltos. Aunque mis poderes no se han ido, podría destruirlos en este momento. Pero no quiero, me entrego a ustedes, pero como un favor les quiero pedir antes de partir. Me dejen hacer un dibujo en la pared, en el cual quedará como un recuerdo de mi presencia en esta casa. Los policías aceptaron y se hicieron a un lado para que la Maltos trazara un dibujo en la pared. Con el dedo índice de la mano derecha, trazó los contornos de una carroza que dibujó unas ruedas, la portezuela que lleva y al final dos corceles. Al terminar su dibujo, ella se carcajeó y comenzó a decir extrañas palabras,
un conjuro que hizo cobrar vida al dibujo. Volteó a ver a sus captores y con una cara llena de felicidad les dijo: los invito a que viajen conmigo, recorreremos lo ancho y lo largo de los continentes. Los hombres quedaron inmóviles ante lo que estaban viendo. La Malto subió ágilmente a la carroza y tomó las riendas, azotó a los caballos y estos relincharon, al mismo tiempo en el que tiraban el carruaje con fuerza. En breve, el carruaje desapareció. Los policías salieron despavoridos a dar aviso a su jefe, pero este no les creyó a partir de ese momento. Nunca más se volvió a ver a la Maltos. Y como decía, amigos, espero que les haya encantado este video. Tampoco no olviden de dejar su like. Tampoco no olviden de suscribirse a mi canal. Tampoco no olviden de compartir el video. Así que, amigos y suscriptores del canal Rafa Vargas, muchas gracias y hasta luego. Nos veremos en un próximo video. ¡Chao!